Amigos de Close Up México, soy Cristian de la Luz. Estamos en una cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia y hoy está con nosotros una directora que la verdad es una de mis favoritas, solo que no se lo digan. Si no me da pena, hasta rojo me pongo. Ella es Mariana Chenillo y viene presentando una película que se llama Paraíso y está en la competencia oficial del largometraje mexicano de este certamen. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y por los piropos. No, hombre, gracias a ti. Oye, Mariana, dicen que siempre la segunda película es más complicada, ¿sí es cierto esto? Sí, totalmente cierto. ¿De dónde viene Paraíso? Paraíso está basado en un cuento que fue como un regalo. Pablo Cruz, el productor, lo leyó hace unos años, me lo dio a leer y yo empecé a escribir sin tener muy claro como hacia dónde, o sea, que se iba a volver tan personal. El cuento explota mucho el contexto de estos dos personajes, que son dos gordos, que llevan mucho tiempo juntos, que viven en satélite, se mudan a vivir a la ciudad y la presión de la ciudad los hace sentirse como incómodos consigo mismos, se ponen a dieta y uno de ellos baja de peso y el otro no. Entonces, en realidad en el cuento el personaje principal es él. Empecé a escribir un poco como, además en 5 días, sino el protagonista también era un hombre. Claro. Es como que empecé a escribir sin tener muy claro como a dónde ir. Y como que solito, un poco como por las cosas que funcionaban, las que no, como que naturalmente en unos meses cambié la protagonista a ser ella. Y entonces empezó el verdadero viaje, porque como que sin que me diera cuenta se convirtió en algo de lo que yo estaba hablando mucho. Mariana, pues la película Gracias. Está en competencia, mucho sí. éxito. Gracias. Espero poder entrevistarte nuevamente cuando se acerque más el final de este festival, a ver cómo nos va. Muy Muchas bien. Gracias, Mariana. Gracias a ti, suerte con todo, Gracias. Con el cueque. Gracias. Pues nosotros seguimos en Close Up, en esta cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Estén al pendiente, es www.closeupmexico.com.